Parece que ya llegan. Ya están aquí, los caminantes blancos. No pasa nada, seguiros de la muerte. No temáis. Como ser Dexington que soy, yo os protegeré de estos malvados y despreciables caminantes blancos. Se hacen llamar invencibles. No me han conocido mi acero todavía. Vamos allí. Oh, parece que ya ha llegado el invierno. Es demasiado tarde. ¿Qué clase de arma es esta? Y mi espada. Y este castillo lo descubriremos enseguida. ¿Dónde estáis, sucios caminantes? Soy vuestra perdición. Ja, eso, temed, corred. Temed a... ¡Oh, aquí viene uno! ¡Yeah! Blandiré este alma extraña con todo mi poder. ¡Yeah, malditos caminantes! Este más bien parece un caminante rojo, pero da igual. Estos deben perecer ante mi acero. Oh, una estrategia, intenten rodearme. Malditas bestias inteligentes. Me habéis dejado los caballos y las hachas. Sois nada para Dexington. Parece que se te ha caído algo, caballero. ¡Fuera de aquí! No sé qué es esto, pero me han dicho que me lo inyecte. Es una especie de brebaje. Me siento más saludable y enérgico. No puedo derrotarlos a todos. Debería de investigar esta fortaleza extraña. ¿Quién será? ¿Targaryen? ¿Los Bolton? Bastante sangre me supongo que sería de los Bolton antes de que llegaran los caminantes. Incluso a los despelleja hombres les ha pasado factura. No necesito esa extraña estructura para comprar aún. Vamos a conseguir todas esas monedas mágicas, esas runas de las cuales me hablaron. El eunuco también me dio ciertas bolas de poder eléctrico, el cual debo utilizar contra estos caminantes. Este arma es un tanto inquietante, la verdad. No sé dónde ha aparecido, pero oye, me valdrá en mi haber. No es acero valirio, pero algo es algo. Muy bien, caminantes. Os espero. Estoy expectante. Mi acero también quiere probar vuestra carne y beberse vuestra sangre. No sé de dónde proviene esta extraña melodía. Tal vez algún caballero con laúd ahí fuera. ¡O aquí vienen! ¡Prepararse! Es un laúd bastante bueno. Oh, se te ha caído algo a ti también. ¿Qué extraña bestia es esta? ¡Caminante dragón! ¡Puedes subir fuego! ¡Fuera ante mi acero, maldito caminante! Estos malditos pilluelos y pícaros han debido de cambiarme mi espada por este arma extraña mientras dormía. ¡Oh, qué es eso! ¿Caminantes negros? Esto no me lo esperaba. Utilizaré las granadas del eunuco. Que diga, las pociones eléctricas mágicas. ¡Morid! ¡Morid todos! ¡No, no sois nada! ¡Ante Deathsing Lord! ¡Morid! Al parecer todos han perecido excepto uno. ¿Dónde está mi última víctima? Este brebaje sin duda es mágico. Recupera mis heridas instantáneamente. Te escondas de mí, putrefacto caminante. Te derrotaré. Tus días están contados. Tal vez dentro de la fortaleza. Putrido y cobarde caminante. Oh, bonito acero, la verdad. El herrero se empeñó en esta. Una buena arma, sin duda. ¿Dónde podré encontrar a este caminante perdido?
El caminante hace aparición de una vez. No tengo tiempo para estos jueguecitos. Oh, what the... No, los caballeros no dicen what the fuck. ¿Qué traje? ¿Qué clase de brujería es esta? Estaba engañando a mis ojos y estaba conmigo todo el rato. Sin duda, estos son unos duros enemigos. Tienen unas estrategias extrañas, pero no importa porque por fin he conseguido encontrar mi acero. Ha vuelto mi fiel Zeus Windlander. Estará conmigo en esta travesía. No hay nada que podáis hacer, caminantes. Da igual que uséis vuestros trucos, intentéis engañar a mi visión, pero mi percepción cazadora y de caballero puede encontraros. Ah, puedo oler a sangre y a muerte esta mañana. Esta fría mañana de invierno. Oigo una voz de una dulce señora élfica en mi cabeza. Intenta protegerme. ¿Qué es esto? Extraña armadura, pero parece que encajará. Debe de valer. Vamos, estoy listo. Nadie pasará esta línea si se atreve. ¡Adelante! ¿Cuál espartano del abismo? Derrotaré a estos caminantes. Tal vez me hayan traicionado ya y vengan por la retaguardia. Aquí vienen, caminantes negros. Cuadrúpedos. No tienen nada que hacer ante mi acero. Aquí vienen. ¡Oh! ¡Una bruja! ¡No! Han conseguido magia de su lado. Malditos. Hasta seguro que era una buena mujer. Ahora ha perdido la cabeza. Literalmente. ¡No podéis pasar! ¡Oh! ¡Brujería! ¡Maldita brujería! ¡Yeah! Esto es por el padre Stark. ¡Esto por el perro! Blessed relief. Más adelante te diré muchos más nombres. Se ha quedado más caminantes blancos. O sea, nada. No temáis, mis queridos señores de la muerte. He hablado con el eunuco y con Meñique. Me van a proveer un arma que, según ellos, escupe balas de acero más rápido que cualquier arco que se pueda encontrar en cualquier mercado. Contemplad. Es el arco más extraño que me he encontrado, pero sin duda dispara flechas a una velocidad ilegítima. Al parecer mi cargador de flechas está completo, aunque no sé dónde debo meterla. En fin, intentaré disparar directamente, tal vez funcione. Todo esto es demasiado extraño para mí. ¿Qué son estas grandes acumulaciones de acero? Al parecer me he despertado en otra realidad. Pero aún así, la sangre de estos caminantes es lo único real, lo único que prevalece. Malditos caminantes, lo pagaréis todo. ¿Por dónde estáis? No temo a ninguno de vosotros. Por la retaguardia, cobardes. Esto es por Jon Snow. Esto es por Joffrey, no, un segundo, Joffrey era malo. Esto es por... esa mujer embarazada salía con uno de los Starks. Esto por el otro Starks. No me acuerdo ya ni de los nombres. ¡Morid, malditos! ¡No podéis hacer nada! ¡Invisibilidad! ¡No puede con mi acero! ¡Todos debéis morir! ¡Oh! Parece que estoy en un aprieto. Una retirada estratégica a veces conlleva la victoria. ¡No podéis hacer nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Morid, salvajes!
Maldita bruja. Lo dejaré para el final. Disfrutaré de esta muerte más que de ninguna. Muy bien. Debemos de reabastecernos, chicos. Vayamos hacia este mercader. Este mercader proporcionará una buena armadura y un buen filo para mi espada. Tal vez no sea un herrero, pero tendrá que valerme. Flippily, flippily, flippy. He encontrado una posición estratégica que me dé ventaja sobre estos. He estado bastante apurado ahí. Muchos de ellos me rodearon. Tuve que abrirme paso a través de espadazos entre sus entrañas golpeándome la cara. Todo a cámara lenta. No sé por qué. ¿Cómo sé lo que es una cámara si soy un guerrero? Mierda. También tengo este pequeño escupefuego que me han proporcionado. No sé muy bien cómo funciona, pero lleva un accesorio que si lo aprietas, escupe fuego cual dragón del abismo. Este es mi brebaje mágico, mi fiel acero. No necesito más nada. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. Estoy expectante de acción. ¿Dónde os escondéis, malvados? ¿Qué es esto? Parece otro escupefuego de menos categoría que el mío. ¡Oh, por ahí vienen! ¡Por el abismo! ¡No temáis, muchachos! ¡A por ellos! ¡Yeah! ¡No temáis vuestras vidas! ¡Proteger a vuestros hermanos con vuestra sangre! ¡Y si morís, hacer que lo paguen! ¡Con el acero de vuestras espadas! ¡Yeah! Se me acaba de olvidar que ya no estoy en el castillo negro. Estoy más solo que la una. ¡Oh! ¡Llueven de los cielos! ¡Qué emboscada es esta! ¡Qué vil treta! Que no sois... no sois par para mí. No podéis con mi acero. ¿Qué es eso que se oye en la distancia? Parecía un dragón, pero no era un dragón. Era algo más. ¡Oh! ¿Qué ser es ese? Posee acero en lugar de extremidades. Debe morir con mi lanzaflechas. Lanza más de un millón de flechas por segundo. Esto es increíble. ¿Sabe Robin Hood de esto? Sin duda no. Debe morir. Fastuoso enemigo. Ser ávido de avaricia. Comedor de alimentos. Culo gordo. Ah. Encontrémonos de nuevo con esta comerciante que parece estar de nuestro lado. Yo le entrego oro y ella me entrega armadura y sustento. Más bien parece un herrero o una pilingui del pueblo que un mercader. Pero la necesitamos. Estamos con vida. Así que no la mataremos todavía. Hemos de encontrar oro. Necesitamos oro para reabastecernos. ¿Dónde puede haber oro? Puede estar en cualquier esquina. Parece que no quedan muchos caminantes. He erradicado a la mayoría de ellos. Oh, aquí hay oro. Tal vez debamos luchar esta vez dentro de la fortaleza. No lo sé. No sé qué debemos hacer. Tal vez no sea buena idea. Tal vez consigan rodearnos y eso sea una muerte segura del señor Dexington. Me he cambiado el nombre 3 veces, pero puedo hacerlo porque soy caballero. A eso tuve que participar en la justa tantas veces para poder llamarme caballero y cambiarme el nombre todas las veces que me dé la gana. Por aquí vienen. Por la retaguardia siempre, cual cobarde. Vosotros, caminantes blancos, no tenéis honor. Tenéis honor ninguno. Vamos, apareced dentro de las sombras. Sé que andáis por ahí.
Este caballero con el laúd es muy bueno. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué narices es eso? Jamás he visto otra atrocidad. Como un gigante. Pero también posee acero en vez de extremidades. De acabar con él lo antes posible. ¡Me está acercando! ¡Corre, Deathsington, por tu vida! Maldita sea, me están rodeando, ¿no? ¡Abrí el paso entre los cadáveres! ¡No, malditas brujas bloquean mi camino! Menos mal. Gracias a ese arco, dispara flechas. He conseguido algo. Una oportunidad de derrotar a esos caballeros extraños. Yeah. Todos moriréis, maldito caminante. Yeah. ¿Cuál cobarde es la invisibilidad en un combate cuerpo a cuerpo? Caminante obeso. A este le gusta comer. ¡Muere! Esta extraña magia parece conducirme a algún lugar. Sigámosla. Oh, de nuevo me dirija a mi mercader. Oh, parece que ya hemos recibido ese arma que estaba yo tan expectante de recibir desde la ciudad capital. Es una nueva espada, al parecer muy muy eficaz contra caminantes blancos. Vamos a tener que testearla un poquito. Que diga, probarla en el campo de batalla, honorablemente. Pero necesitaremos otro escupefuego diferente, como este. Y mejorar nuestro anterior escupefuego, como este. Ya estamos más que listos. Todavía no quiero probar mi espada, pues su filo es bastante limitado y hay que usarlo con cabeza. Pero podemos usar nuestros escupefuegos duales. O mi fiel escupefuego normal. ¿Con lucecitas? Sin duda este arma esconde una magia poderosa. Hemos dejado el campo de batalla. Que no me da bastante pena aquel que tenga que limpiarlo después. ¿De dónde pueden proceder? Del norte, por supuesto. Al parecer, llegan por la retaguardia. Llegan de todas partes. Explotaré vuestro cráneo, es mi deber. Otro valiente enemigo acercarse desde las profundidades del Averno. ¡Muéstrate! Muéstrate y serás pasto de los peces. Y valdrás de filo a mi hoja. Malditos dragones. A ver, maldito. Por ahí vienen dos duros, bastante duros enemigos. Pero maté a vuestro hermano. Y lo haré con vosotros también. Necesito recargar mis espadas. Uno menos. ¿Serás de menos a tu hermano? ¡Yo no! Tu cabeza flotará por los aires. ¡Maldito ser de Averno! Te lo advertí. No puedo decir que no se lo advertí, porque se lo advertí. Cojamos nuestra hoja. Otra bruja muere. Estoy harto de todas estas brujas. Malditos seres invasores. ¿Para qué quieren la conquista del mundo? ¿Para no hacer nada? Son estúpidos. Vamos a recargar la hoja de nuestra fiel espada.
y unas cuantas flechas mágicas para nuestro escupe dragón, que tan buen trabajo ha hecho. Una espada honorable, pero no puede compararse a la mía. Sin duda parece de esos samuráis extraños que vi antes. Habrán sido presa de ellos también. Malditos, malditos. Se habéis llevado demasiados caballeros honorables. Acabaré con todos vosotros. ¡Malditos titanes! Quiero que diga caminantes blancos, no titanes. Eso para otro episodio. Tal vez debamos fortificar esta puerta. Tal vez no, no tendremos tiempo a entretenernos fortificando puertas cual nenaza. ¡Podemos hacerlo! ¡Soy un caballero! No hay nada, un caballero no puede hacer. Yo perdí la virginidad antes que mi padre. Uno de esos ya debe morir. Al parecer has perdido la cabeza, compañero. ¡Morir, morir todos, malditos! ¡Desgraciados! ¡Insectos putridos! ¡Calaña infernal! ¡Se esquíen contra mi nuevo acero! Todos debéis caer. Da igual que vengáis de las alturas o de donde vengáis, sois pasto de mi acero. Sois más que un montón de carne muerta y pútrida en el suelo. Eso es trampa. Si no queréis una cuchilla en la cara, más vale mantenerse alejados de mí. De este punto ya me sobra el oro. Puedo acceder a cualquier arma que me plazca. Pero la verdad que ya llevo el mejor equipamiento que el dinero puede comprar. Pero mataría por unos buenos hombres que me acompañaran en este entuerto. ¿Pero dónde puedes encontrar hombres de confianza cuando el mundo se está yendo al traste? En ningún lado. Necesito el dinero, pero siempre quiero más. Me he vuelto ambicioso. Desde que el dinero ha hecho falta y se ha hecho necesario para sobrevivir. Parece que ya vienen. Sucias bestias, no me conocéis. Vais a pagar por todo lo que habéis hecho. Es esto la sangre de vuestros hermanos. Y pronto se uniréis a ellos. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. Novena vez. Parece que nos estamos acercando a su comandante. Tan solo un poco más. Puedo escuchar la música del deber en mi cabeza y en mis oídos. ¡Vuestra brujería ya no funciona conmigo! Tal vez un poquito. ¿No te ha parecido esa?
¡Oh, fuck! Ese se ha puesto en medio, ha parado su bala. La bala que iba para el caballero con la hoja cortadora rotante. Vamos, ¿quién más se atreve? Este caballero siempre es valiente, la verdad. ¡Oh, fuck! Que diga... ¡Rayos y retuécanos! ¡Cielo! ¡Maldición! Parece que lo hemos conseguido. Es la novena vez que hago esto. Parece que nos acercamos a su comandante. No tiene nada que hacer. Le haré pagar por todos los seres queridos que he perdido en esta guerra. Para toda mi sangre, con la suya. Bonjour. Come and get your tools of trade. Porque ya no necesito el oro, así que más bien necesito su vida y eso. Zed's on the way. Start to wrap things up, as they say. Anyone need armor? Podría haberme ahorrado la armadura. Tenía justo aquí en el suelo, maldita sea. Da igual, tenemos mucho oro. No tenemos por qué ser ambiciosos. Ya sabéis, señor de la muerte, la ambición es mala. Te conlleva a la perdición al mal. El mal a la codicia y la codicia al lado oscuro. Eso es de otra cosa. Para fortificar esta puerta, por ejemplo. Con este sellapuertas dragónico mágico. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Tengo para todos. Parece que esta vez, en esta ronda voy a tener que utilizar el acero antes de lo planeado. Huir no está funcionando. Oh, menos mal que tengo esta buena espada conmigo. Corta el pescuezo, parece que ya dejáis de gritar. Malditas sirenas diabladas. Oh, menos mal que son de cabeza débil. También se la puedes cortar pronto. ¡Ajá! Insulto creativo. ¿Qué falta? ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Otro caballero? Nada más que caballeros potentes en esta ronda. Muy bien. Esta es la ronda en la que derrotaremos a su coronel, su comandante, el que ha venido a perseguirme a esta extraña llanura con caballos metálicos. Y debe fallecer por ello. Por querer mi muerte y la de las que lo rodean, y defenderé esto como si fuese mío y de mi época. ¿Dónde estás? There's a weapon here if needed. There's Zeds on the scope. Esto será una batalla que recordarán. Cantarán canciones muy, muy largas y preciosas sobre mí.
y preciadas, y todo el mundo la escuchará y tocarán sus laudes bien alto y me harán una estatua y un monumento. Eso si muero. Si salgo vivo no me harán nada. Simplemente, ¡ey! Muy bien, una palmadita en la espalda y ya está. Tal vez me saldría más rentable morir ante este comandante. Por mi reputación. Y eso, pero es que me gusta vivir. Me gusta vivir y la carne de jabalí. Dios mío, cómo me gusta la carne de jabalí. Al parecer has querido algo de extraña brujería, pero no. No os alarméis, muchachos. Vamos a acabar con él igualmente. Al parecer tiene unas cuantas bombas del lago de putrefacción, de donde provienen las bestias venenosas. Una estrategia inteligente, pero no le valdrá conmigo. Clase de brujería esta. Posee un escudo. Un escudo no reglamentario. No puedo dañarle. Oh, suéltame, bestia asquerosa. No sé con quién estás hablando. ¡Me vengaré! Señor, no debería correr. Podría caerse y perder una pierna. Está atacando a los de su propia especie. Maldito sea, es un desarmado. Bueno, en verdad no, tienes bastantes armas. ¿Cuántas cuchillas? Mía. Las voy a necesitar. Otra vez. Quieres tenerme cerca y me tendrás en tu cara. O sea, esos explosivos para mantenerme lejos. Otra vez ese escudo, maldita sea. Maldita sea, no. Me pilló. Pasa nada, acabaremos con él. Cuerpo a cuerpo y honorablemente. Muere, maldito. Oh, debemos alejarnos. Al parecer, mi espada se ha quedado sin batería. No puedo golpear con claridad. Oh, aquí, esto reforzará un poco mi espada. Recarguemos. Aquí viene. ¡Muere! ¡Muere, Alemania! No es tan duro cuando se te corta la garganta, ¿eh? ¡Tipo insecto! ¡Oh! Muy bien, muchachos, espero que hayáis disfrutado de esta pequeña partida de Killing Floor temática. He estado usando la clase Berserker, que como veis es la que usa armas cuerpo a cuerpo. Y me han dado este personaje por tener otro juego llamado Chivalry. Dije, en blanco y en botella, tengo que hacer un vídeo así. Algo parecido. Ya sabéis, espero que hayáis gustado y dejad un comentario en la lista de comentarios. Y si no, pues los caminantes blancos vendrán por vosotros y os sacarán las entrañas y se comerán vuestros ojos. En un cubata, como si fuera una sombrillita, y sorberán vuestro seso como si fueran espaguetis. Así que ya sabéis, dejad un comentario. Muy bien, espero que hayáis pasado un rato entretenido. Nos vemos en el próximo episodio de Grave Verde, mi canal. Hasta la próxima, señores de la muerte.